Muy buenas tardes, amigo. Les saluda Mari de Perú para el Mundo. Dios me los bendiga. Les he traído por acá porque quería continuar con los saluditos, pero qué tristeza, me olvidé la lista. Pero no puedo desaprovechar este paisaje porque como está distante de mi casa y no creo que pronto pueda volver, así que saludaré a los que ahorita tengo en mente que se me quedaron. Entonces, primer saludo va para un pequeñín en la selva de Zaposoa, un pequeño youtuber, Aaron Block, hijo de Yaramena. Te mando un fuerte abrazo, bebé. Sabes que te quiero y pronto iré para grabar los dos, ¿ok? El segundo saludo va para René Escobar. No me olvidé de tu saludo. Simplemente quería escoger un paisaje que vaya de acuerdo a tu personalidad como Águila Real, y gracias por la ayuda que das a los más necesitados. Sé que a ti no te gusta que hable mucho de eso, no te gusta la vanagloria, pero yo sé que siempre dices que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, ¿ok? Gracias por todo. También a Eduardo Disla, un fuerte abrazo, amigo, tienes unos contenidos increíbles. En verdad te mando un fuerte abrazo de Perú. También un fuerte abrazo a Mauro, a Violeta Blogs, mi compatriota, Guío Forever, también mi compatriota, a Lo que Carri cuenta, un fuerte abrazo y un beso. Pues, ¡ay! Se me va. A Marta Ambriz, querida, te quiero mucho, te estoy extrañando, no te veo mucho, pero tienes unos contenidos espectaculares, a mí me agrada mucho. Un fuerte abrazo de Mari de Perú para el Mundo. Ah, ¿quién más? Odalis, amiga, te quiero mucho, gracias por apoyarme, gracias por hacerme crecer. Muchas gracias, te mando un besote también. A Brenda Thompson, un besote, amiga, el saludo va para ti con mucho, mucho amor. Cuídate. ¿Y qué más? Pues no recuerdo más. Pero les dejaré con una canción ranchera. A ver si me sale. Y es para todos ustedes. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepan que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errada, que despierto de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. ¡Ay, chiquitito! Suscríbanse, por favor, y no olviden de activar la campanita. Bueno, nos vemos para la próxima, si aún puedo caminar. Gracias por todo, ok. Les mando muchos, muchos abrazos de Mari de Perú para el Mundo, ok. Nos vemos para la próxima.